Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos, los amigos de Fanaceneis e hinchas de Boca. Bueno, realmente una previa del partido de Boca frente a Agropecuario, el equipo de la Primera Nacional, mañana a las 21:10 en Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el que la noticia no solamente pasa por el 11 que podría parar Hugo Ibarra, sino lo extrafutbolístico de esta situación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, más allá de la presentación de Sergio Chiquito Romero ayer en conferencia de prensa y con sus declaraciones, obviamente lanzándole flores al Club de la Ribera y a la gente, en contra también, por supuesto, de los de Racing que se enojaron bastante, es una situación bastante particular lo que pasa en el arco. ¿Qué pasó? Bueno, Agustín Rossi saldría del equipo titular para jugar mañana frente al Sojero, porque en la práctica de hoy el Negro Ibarra en Ezeiza por la mañana lo puso a Javi García en el arco. Esto quiere decir que en teoría Rossi no va a ser titular mañana en medio de tanta polémica por la renovación de su contrato que vence el año que viene, en junio, y la polémica, ¿no? Por supuesto, como decíamos, del representante Miguel González y también de la dirigencia del Consejo de Fútbol y el presidente Jorge Amor-Ameal. Claramente, esta no es una situación o decisión futbolística del Negro Ibarra, sino que tiene que ver con la implosión que hubo entre el Consejo y Agustín Rossi por la no renovación y por supuesto se lo están haciendo pagar. García por ahora es el dueño del arco de Boca. Después el equipo pararía con Advíncula por el lateral derecho, Figal que volvería por el peruano Zambrano, de 6 Roncaglia y de 3 Frank Fabra que volvería por Agustín Sandes que estuvo ante Platense. En la mitad de la cancha, Payero por derecha, de 5 Varela, por izquierda Paul Fernández, Oscar Romero de enganche y arriba Ezequiel Ceballos junto a Nicolás Orsini. ¿Por qué Orsini? Bueno, le van a dar la oportunidad y Darío Benedetto, más allá de que ya está entrenando con normalidad y está sumando minutos, estuvo en el equipo suplente. Se espera que pueda estar el fin de semana en el partido frente a Racing. Por otro lado, hay que hablar también sobre lo de Chiquito Romero, que como decíamos al principio, firma contrato con Boca hasta diciembre de 2024, de última temporada en Venecia de Italia, que descendió a la Serie B de ese país. Le llegó la propuesta de Román y lo analizó con su familia para recalar en el fútbol argentino. Ya había tenido la propuesta de Guillermo Barros Schelotto, como bien dijo él en conferencia de prensa, pero ahora se da la oportunidad de que el ex arquero de la selección argentina, que es récord porque tuvo 96 presentaciones, casi 100 partidos en el equipo albiceleste, se ponga el buzo de Boca. Así que la información pasa por esto, por la relegación de Agustín Rossi del 11 titular de cara al partido frente a Agropecuario y el 11 que decíamos paró el Negro Ibarra para jugar por Copa Argentina.